Hola amigos, en este video les voy a enseñar a cómo reemplazar los jugadores que ustedes quieran, incluyendo arquero. Es decir, o sea, digamos, ustedes reemplazar el número 10, que es Oliver, un ejemplo, reemplazarlo por otro. Entonces vamos a comenzar. Voy a abrir el juego que lo tengo por acá. No, pero esos son hacks. No, voy a buscarlo por acá. Abrimos el juego, que es Captain Tsubasa, o conocido también como Super Striker. De igual forma voy a mostrarlo, el original, porque tengo varios hacks. Entonces este es un ejemplo. Abrimos el juego. Listo, normal. No hay necesidad de buscar hacks para saberlo jugar, es muy bacano, porque lo que les voy a enseñar es reemplazar los jugadores que ustedes quieran. Digamos un ejemplo acá. Un momento. Ustedes tienen este equipo, ¿cierto? Acá, como pueden ver a este lado, acá hay varios jugadores. Mírenlos bien. El 11 es Platón, o no me acuerdo bien. El 10 obviamente es Oliver, y así sucesivamente. Entonces les voy a enseñar este truco. Nos metemos al juego, o los pueden cambiar donde quieran. Ya les enseño cómo es. Listo, empezamos el juego. Sí. Entonces miren, ese es el truco que les voy a enseñar. Voy a enseñarles dos trucos. ¿Cuáles van a ser? Aumentarles esta energía y cambiar, digamos, al jugador 6, a Batista, por, digamos, cambiémoslo por otro Oliver. Si me hago entender, cambiémoslo por otro Oliver. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: nos metemos aquí a Tool, Cheat Code. Antes de esto, hay un archivo acá que tengo. Acá lo tengo, lo voy a dejar acá en el video para que lo vean bien. Como pueden ver, acá hay unas posiciones. Acá estoy explicando, ya les explico bien acá. Acá dice que esta posición, ese es el número ETS, como pueden ver. Y acá tengo la posición del jugador, entonces vamos a cambiar al 6, que es Batista. Listo, entonces nos metemos a Cheat Code, colocamos Input, acá. Colocamos 030 33 C, mayúscula, guión 01. Guión, y les recomiendo que consulten por internet los heads de supercampeones, que aparece muy fácil. De igual forma, yo los tengo acá, como pueden ver. Vea, acá tiene una inicial 01 02 03 04. Listo. Entonces, digamos que yo quiero colocar a ver, uno que ustedes conozcan, digamos a Carlos, cierto, que es este de por acá. Velo acá, Carlos 6A, me dice que es el código. Entonces, como pueden ver, yo acá les coloqué que acá adentro de estas comillas va el número del jugador, que es este, como pueden ver. Pero entonces sin los paréntesis, sino que solo el guión y el número. Ejemplo, él es el 6A, entonces quedaría así dentro del cheat code. Acá colocan 6A, puede ser minúscula como quieran. En el comentario colocan que es el, ustedes saben que están reemplazando el jugador 6. Listo, le dan OK. El acá queda habilitado, entonces habilitan para que esté más seguro. Si deshabilitan, queda rojo, no importa. Él queda por defecto habilitado. Habilitan y le dan OK. Cuando ustedes quitan el cosito, el cuadrito este, y vuelven y lo colocan, pueden ver que ya es Carlos. ¿Sí ven? Véanlo acá. Entonces le tocan el balón. El uniforme le va a cambiar porque él es de otro equipo, como pueden ver. ¿Sí ven? Listo. Como pueden ver, estos poderes con el transcurso del juego van aumentando. Voy a mostrar un momento. Vea, si ¿sí ven? Ya están aumentando. En pocas palabras, ya está recuperando el nivel. Entonces ustedes juegan normal. Él tiene los poderes que él posee por defecto. Bueno, me metieron falta, esa no me la esperaba. Listo, entonces eso era lo que les quería enseñar. Otra, vamos a reemplazar al 8, ¿cierto? Listo, puede ser el que ustedes quieran, el 5, el 4, el 8. De igual forma, acá lo importante es que yo les dejé los códigos, que esta es la dirección del jugador: 030C, 0318, 0324. Acá está el jugador correspondiente. Entonces vamos a reemplazar al jugador 8, que es Babin. Entonces, lo mismo, 0354, Tool, Cheat Code, habilitar, Input. Entonces ya saben, jugador 8, 0354, guión medio 01. Y se meten a los ads del juego,
los consultan y buscan el que quieran. Voy a colocar a Coimbra, que él tiene un poder especial que es el más duro. Entonces colocan el 75. Le dan, colocan que es el jugador 8. No hay necesidad de colocar el comentario, pero es como para que ustedes sepan aquí a qué se están refiriendo este código. Listo, ok. Vuelven y quitan el cosito y van y lo colocan. Y como ven, aquí aparece otro jugador, pero obviamente sabemos que ya lo cambiamos por el que queremos. Listo, entonces le tocamos el balón y como pueden ver es Coimbra, que es el muñequito ese. Y tiene buena velocidad, tiene el poder especial. Los niveles, vean que ya los recuperó, miren. Si ven, cambiaronlo automáticamente. Entonces si quieren hacen el disparo de él, que es un tiro match, no sé, así se llama. Listo, y así pueden seguir haciendo con los demás jugadores. De igual forma, en ese momento voy a volver a recuperar el balón para mostrarles que no se altera, sigue normal. Y pues, como les digo, ustedes pueden cambiar a todos los jugadores por todos los que quieran. Entonces ya les muestro algo también, algo bacano. Entonces digamos que quieren cambiar al arquero, pero pues es difícil ubicar al arquero porque tendría que tenerlo en enemigo. Entonces, como se acuerda que cambiamos al 8 y al 6, entonces se le va a tocar a Carlos, normal, ¿cierto? Ven que no se altera, queda el mismo, normal. Hagamos el ejemplo con otro. Voy a cambiar al 11 en este momento, que es disque Platón. Nos metemos al código que tengo acá, normal. Como pueden ver, igualmente yo dejo todo esto en la caja de comentarios de YouTube, del video. Entonces nos metemos al jugador 11, que la posición es 0378. Normal, metemos el emulador, tool, sheet cut, input, 30378-medio01-, y buscamos el jugador que ustedes quieran. Puede ser Hyuga, véalo acá, Steve Hyuga, más conocido, que es, ustedes colocan 1A. Jugador 11. Ok. Y como pueden ver, ya es Hyuga. Steve. Aparece como Steve. Véanlo acá. Se la pasan. Como pueden ver, ya cambió a Steve Hyuga. Él tiene los poderes que tiene normalmente acá en el juego. Entonces, vamos a probar uno que es como una forma de burlar a los jugadores de Electron Rumo. Entonces, burlamos. Y si quieren hacemos el tiro del tigre, pero no tengo energía, entonces les voy a enseñar a cómo aumentar por ahí derecho la energía. Listo, pueden ver, miren, tengo 312 de energía, cierto. Entonces voy a hacer lo siguiente. Yo por acá tengo un programa que se llama Shead Engine, todos lo conocen, la mayoría. Lo abrimos. Listo, normal, abrimos acá, Windows List, seleccionamos el juego que es Supercampeones, pero esto es el formato de bloc de notas. Como es un emulador, entonces véanlo acá, lo seleccionamos, ya queda abierto. Para escanear ese valor lo colocamos a un byte, listo. Entonces escaneamos el número 312, bien. Entonces acá lo que tenemos que hacer es cambiar ese 312. Cuando él va caminando, él va mermando energía. Entonces, como ya le tenemos 303, siguiente escaneo, 303, siguiente, solo aparece un valor. Les aparecerá acá otro valor porque es distinto por lo que es un byte. Pero ya ustedes después de buscado lo cambian a 2 bytes y verán que él ya se acomoda, ¿sí ven? Entonces yo le puedo colocar aquí 12.000 o le voy a colocar 5.000 tanto. Pin, ok. Y listo, nos vamos al juego, seguimos normal. Y como pueden ver, la energía ya actualizó. Si bien, ya tengo 5400 y algo. Dalo acá. Me hicieron falta. Esa es una nota, cuando el juego cambia, digamos normal, vea, voy a seleccionar, vea que sigue Carlos, sigue
Este es Coimbra y sigue Steve. Entonces voy a seleccionar a Steve. Eso fue un penal. Bueno, no importa. Como pueden ver, tengo la misma energía, nada me ha alterado. Entonces no hay problema en ese sentido. Listo, entonces eso era muchachos lo que les quería enseñar. Digamos acá, voy a cargar un hack, una versión hack que yo tengo. Y pueden ver que yo ya tengo mis jugadores actualizados. Entonces me vengo un momento acá y tengo un hack. Tengo muchos, pero el que más me gusta es uno que se llama los 7 más poderosos, que es este. Listo, yo cargo mi juego normal y voy a jugar. Yo los puedo alterar a todos ellos. Yo lo que hago es simplemente me voy a Tool, Cheat Code. Como yo ya los tengo todos habilitados y los guardé, simplemente lo voy a cargar. Entonces yo cargo mi archivo, que es, yo lo llamé, ups, perdón, yo lo llamé jugadores reemplazados por poderosos. O sea que a todos los reemplacé. Lo abro y como pueden ver, reemplacé al 6, al 2, al 3, etcétera, incluyendo el arquero. Entonces le doy OK y se la voy a pasar, digamos, a... Y como pueden ver, vean que los niveles aumentan muy, muy poderosos, vean. ¿Sí ven? Vean. Se la voy a pasar al 2, al 6. No sé quién es, pero voy a pasársela. Ah, es Carlos. Listo. Entonces, no, se la voy a pasar a otro que ya les hice el ejemplo con Carlos. Se la voy a pasar al 5. No sé quién es, no me acuerdo. Ah, bueno, este mancito. Listo muchachos, como pueden ver, o los que les gustó el video, si quieren se suscriben o le dan like. Y como pueden ver, edité a todos los jugadores, les cambié la posición al que yo quería. Se los voy a mostrar, pues como acá esta versión está en japonés, entonces no les puedo mostrar muy bien. Pero como pueden ver, los jugadores son poderosos y los cambié por los que yo quiera. Digamos, vea, coloqué este también. Todos los que yo busqué tienen poderes especiales, vean, tienen tiros poderosos. Ya ustedes verán. Voy a pausar un momento, ya ustedes verán acá, si ustedes conocen el juego sabrán acá cuáles son los poderosos, cuáles no. De igual forma yo coloqué los que más me gustaban. Entonces, nada muchachos, pues si les gustó el video no se les olvide. Y estamos para aprender. Y golazo. Y listo muchachos, eso fue todo. Gracias por verlo.